nuestra tierra ya brilla la luz, la luz de Cristo que llevaste tú. Por los caminos, por las montañas y por las selvas de nuestra región. Por los caminos, por las montañas y por las selvas de nuestra región. En nuestra tierra ya surge el amor, aquel amor que quemaba tu ser. Amor de Cristo, amor que entrega su vida entera por un ideal. Amor de Cristo, amor que entrega su vida entera por un ideal. Ya el Señor te coronó de santidad y de esplendor. En nuestra tierra resurge un cantar. Oh Madre Laura, ejemplo de amor. En nuestra tierra resuena un cantar. Oh Madre Laura, ejemplo de amor. Muy buenos días para todos. Celebra la Iglesia Universal y la Iglesia Colombiana la solemnidad de Santa Laura Montoya Upegui, Santa Colombiana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Delante de Jesús supliquemos el perdón de nuestros pecados. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y signo de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, dígnate bendecir y exorcizar esta agua, para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia, líbranos de todo mal del cuerpo y del alma, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y podamos recibir dignamente tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Bendícenos, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Aquí en mi corazón, Señor. Dios Todopoderoso nos purifica del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga digno de participar en el banquete de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios en el cielo.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Amén. Oremos. Escúchanos, Dios Salvador nuestro, para que en la alegría de la solemnidad de la Virgen Santa Laura Montoya, aprendamos a servirte con amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, dice el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, un tiempo estaban muertos por sus culpas y pecados, cuando seguían el proceder de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Como ellos, también nosotros vivíamos en el pasado, siguiendo las tendencias de la carne, obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación. Y, por naturaleza, estábamos destinados a la ira, como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Están salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia ustedes están salvados mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Palabra de Dios. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, con sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciones, bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aleluya, 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 gloria al Señor. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno entre la gente a Jesús:
Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo, miren, guarden toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose, ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Sigue la insistencia de Jesús en esta lectura continuada del Evangelio de Lucas, aunque no son las lecturas de este día de la solemnidad de Santa Laura. Pero sigue la insistencia del Señor, atesorad para Dios y no para el mundo. Podríamos pensar que Santa Laura hizo muy bien su papel desde esa dimensión espiritual, porque su mayor tesoro era por quienes misionaba, por los indígenas. Y el mayor regalo que les daba fuera de tenerlos en cuenta desde la dignidad como personas era a Jesús, que conocieran a Jesús de Nazaret, el enviado de Dios, el que la movía de una u otra manera a servirle, a entregarse y a consagrarse a Dios, el que la invitó a la santidad a través de esa misión tan complicada en su momento. Una misión de evangelizar a quienes no contaban otra cultura, otro estilo de profesar la fe. Y sin embargo, su cercanía, su insistencia y su alegría hizo que ellos fueran transformando su ser. Indudablemente, sin dejar desfallecer la oración. ¡Qué necio es el hombre!, dice el Señor. ¡Qué necia es la humanidad! Que siempre quiere tener cantidad de bienes materiales. Y si no, ¿cuántas personas tienen una casa para vivir dignamente, pero ya quieren dos, ya quieren tres? ¿Cuántos tienen un vehículo y quieren tener dos, tres coches? ¿O cuántos se la pasan cambiando un coche cada rato simplemente porque es el de moda? El Señor no se opone a los bienes materiales. Él se opone a que nosotros constituyamos esos bienes dioses, que se conviertan en lo más importante de nuestra vida, cuando lo más importante es la relación con Él, el cuidar a nuestra familia, el ayudar a los demás, el servir, como nos insistía ayer en la liturgia dominical. Y no sabemos en qué momento el Señor va a reclamar nuestra vida. Ahora están todos aquí sentados y yo estoy predicando,
y no sabemos si más tarde alguno de vosotros nos llame el Señor. Y ahí la clave, qué tan preparado estoy para encontrarme con Dios. Qué tanto he atesorado para Dios. Y esa es una respuesta personal. Porque por más que nos veamos los rostros, por más que charlemos, nos conozcamos algunos, ninguno de nosotros puede cuantificar qué tanto ha atesorado el otro para Dios. A veces hay obras buenas y uno habla de las obras buenas, pero el cuantificar es imposible. Pero Dios sí conoce todo. Y Dios sí quiere que nosotros almacenemos espiritualmente todo el tesoro que Él tiene para nosotros. Y para eso nos invita a vivir las obras de la misericordia, a vivir los mandamientos de Dios, a vivir los mandamientos de la iglesia, a fraternizar con los hermanos, a ser personas orantes de oración, a buscar el modelo de santidad en Jesús y acompañarnos del testimonio de los santos. Son muchos los santos que hay en la iglesia, legitimados y sin legitimar, muchos. Y de ellos tenemos que tomar testimonio de su austeridad. Porque no hay entierro con trasteo, ustedes me han escuchado decirlo en algún momento. Porque si ya enterrar o sepultar o cremar a una persona no baja de 4 millones de pesos haciéndolo sencillo, ¿ustedes se imaginan si hubiera una sepultura con trasteo? ¿Cuánto costaría? Más aún en la cremación. No valen joyas, no vale ropa de marca, no vale nada de esas cosas. Porque en la cremación es como cuando usted salió de su madre, desnudo, te ingresan y te entregan las cenizas. Hermanos, qué bueno que el testimonio de Santa Laura Montoya, Upegui, sea un testimonio para nosotros. En oración, en austeridad, en entrega generosa por la evangelización. Pero también, qué bueno replantear dónde está mi tesoro, porque como dice la Escritura, donde está tu tesoro, está tu corazón. Donde está tu corazón, está el tesoro. Y si tu corazón es ambicioso, pues el resultado ya lo conocemos. Que el Señor nos ayude, que su gracia nos sostenga y permanezcamos siempre en Él. Amén. Puestos en pie, profesemos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto, sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos, asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pueden sentarse. Los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar.
son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al proclamarte admirable, Señor, en la Virgen Santa Laura, suplicamos humildemente a tu divina majestad que, así como sus méritos te fueron gratos, de la misma manera aceptes el homenaje de nuestra liturgia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues en los santos que por el reino de los cielos se consagran a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pero te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, date gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. De gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen, beban todos de él, por cerca de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mío. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el que eres salvación, y te damos gracias, sintiendo de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Roberto, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos en una esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de esta comunidad, de esta devota de Santa Laura, y así como María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuanto hubieron en tu amistad tras de los tiempos, Santa Laura Montoya Upegui, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, llenos de confianza porque somos hijos de Dios, oremos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
estamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, te esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, tengas en cuenta sus pecados en la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que ves y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Dense en el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos proteja para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Madre Laura, tú eres pionera de misioneros, guardia de Tomás, apóstol grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar. Desde los Andes tú contemplabas la selva espesa del Urabá, el llano inmenso, la costa norte, del sur mirabas la inmensidad, pensando siempre son cuantas almas que con tu celo quieres salvar. Madre Laura, tú eres pionera de misioneros, cual la que más, apóstol grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar. ¿Cuál es la selva que tú no añoras? Posar tu planta al saber que allí los hijos tuyos que son tu llaga, los despojados deben vivir, huyendo siempre de atrocidades que el blanco hermano le hace sufrir. Y das tu vida porque a ellos la luz de Cristo y puedan al fin ser las ovejas de aquel aprisco, el mismo Cristo quiso reunir, formar tu cuerpo suyo en la iglesia, al cielo a ellos te pueda abrir. Madre Laura, tú eres pionera de misioneros, cual tú no es más, apóstol grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar. Madre Laura, tú eres pionera de misioneros, cual tú jamás, apóstol grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar. Oremos.
Alimentados por la participación de los dones divinos, te pedimos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Laura Montoya Upegui, llevado en nuestro cuerpo, Jesús, nos esforcemos por irnos solo a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Oración a Santa Laura Montoya. Dios misericordioso, que prodigaste tu amor y tus dones a Santa Laura Montoya, haciéndola fiel discípula de tu Hijo y misionero de los demás pobres, concédenos por su intercesión, que movidos por la fuerza de tu Espíritu, anunciemos a todos el Evangelio, alcancemos el don de la paz, y si es tu voluntad, encontremos ayuda en nuestra necesidad. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Santa Laura Montoya Upegui, ruega por nosotros. Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz.